Sophie, ¿qué haces aquí? Tía, estoy horrible. ¿Me puedes explicar por qué llevas esas pintas? Cariño, tienes un buen par de peras. No sé. Con un buen escote podría abrirte un millón de puertas. Es Halloween, así que pedí un icono de cine de terror. Sadako, la niña del pozo de Derry. Sophie. El terror asiático es muy de 2004, ¿vale? Y es Halloween. Por eso es la única noche del año en la que nadie nos dice nada por ir vestidas como guarras. Pero es que no quiero ir de puti a ese zombie o de lo que quiera que vayas. Todavía estamos a tiempo, ¿eh? Y entre toda esa ropa de abuela que veo en los armarios, podemos encontrar algo decente para hacerte un disfraz. No sé. ¿Puti India? Puti India, tía, me encanta, es como súper salvaje. Que no, tía, que no, que paso de ir y nada más paso de llevar este puto disfraz. ¿Prefieres quedarte aquí viendo una película de serie B con una actriz con las tetas operadas? Tú mismo. Tía, me gustan las pelis de miedo. Todas son iguales. Todas las pelis tienen el mismo esquema. Todas. Ya, pues precisamente por eso, ¿eh? Baja a la fiesta, deja de ser una friki y compórtate como una adolescente hormonada normal. Zombies, qué pereza. No sé. Creo que están sobreexplotando el género, ¿sabes? Hay demasiadas pelis, juegos, series. A mí no me da miedo, me aburre. Nos encontramos en el Hospital Mental Santa Clementina, donde un paciente ha conseguido burlar los controles de seguridad logrando salir del recinto. Eso sí que da mal rollo. Y no los zombies o las japonesas de pelo largo muertas. Hablando de asiáticas, antes he ido a la China a hacerme la manicura y cuando volví aquí, no sé, he sentido como que alguien me seguía. No te creo, Chris. De verdad. La China es una máquina, mira. Que no, joder, digo lo de que te han seguido hasta aquí. Me estás vacilando. Mira, esta situación se está poniendo un pelín tensa. Así que yo me bajo a la fiesta, ¿vale? Tú deberías hacer lo mismo. Y no sé, también decirte que ha venido Hugo, es un gilipollas y pases de él. Oye, esta fiesta está un poco muerta, ¿no? Oye, ¿estás bien? Claro que no está bien, está como una puta cuba. Qué fuerte puto Joker. Vale, dime que está tan pedo que se ha desmayado. Está muerto. Me han asesinado. ¡Sophie! ¡Sophie, no! Tenemos que salir de aquí. ¡Oh, escucha! Voy a llamar a la policía. ¡Oh, no!
Hola. Si alguien escucha esto, por favor, es muy peligrosa. Escóndase en algún lugar seguro hasta que lleguemos. ¿Me ha escuchado? ¿Sí? Sophie. ¿No decías que todas las historias de terror tenían el mismo final? Pues aquí tienes un giro final sorprendente e inesperado. ¿Qué? Cariño, que tienes más de Michael Myers que de Neve Campbell. Que tú eres la paciente que se ha escapado del psiquiátrico. No, eso es mentira. ¿Y por qué va a mentirte tu mejor amiga imaginaria? ¿Y ahora qué? Pues que menuda putada, ¿no? No sé, yo solo quiero ser una tía normal. Cariño, no te preocupes. Todos tenemos nuestros defectos. Mírame a mí. Ni siquiera existo. ¿Sabes? Matar a tanta gente me ha dado hambre. ¿Sí? Sí, no sé, ha sido una sensación extraña, como cuando subes a una montaña rusa, ¿sabes? Es el subidón este de... Bueno, no, la verdad es que... Es que me quedo muy relajada. ¿Te ha gustado, puta? ¿Te ha gustado, puta? Bueno, ¿qué esperas? Vamos a matar gente. Ya, pero...
Sophie, tranquila. Estás enferma. No pueden hacerte nada, ¿vale? Incluso puede que algún día cuenten tu historia. Piénsalo. ¿Quién te gustaría que te interpretase? Me gustaría que lo hiciese Liz de Loja. Me encanta. Me parece una actriz con muchísimos matices. Que sí, que la han criticado mucho. Pero yo creo en la reinserción social. Sophie, cariño, estás mirando un poco alto, ¿eh? Primero pienso en la versión española y luego en el remake americano. No sé. Confórmate con Angie, de Física o Química. Ya. Pues también es verdad.